Mañana se cumplen 14 meses del asalto y la ocupación policial de la redacción de Confidencial y esta semana sin ninguna orden judicial ni justificación, más que la intención de la dictadura de cerrar por la fuerza un medio de comunicación independiente. Sin embargo, nunca pudieron callarnos. Un año y dos meses después, aquí estamos transmitiendo este programa a través de las redes sociales porque el gobierno ha impuesto la censura a la televisión abierta y a la televisión por cable. Es cierto que la semana pasada suspendieron el bloqueo aduanero contra la prensa, lo cual para el régimen era ya una sanción insostenible. Pero eso es solo el inicio de la restitución de la libertad de prensa. El siguiente paso debe ser la suspensión de la ocupación policial de Confidencial y 100% Noticias y la devolución o reposición de todos los bienes y equipos que fueron ilegalmente incautados. Pero además exigimos la suspensión de la censura televisiva en el cable y en la televisión abierta para devolverle a los ciudadanos el derecho constitucional de informarse y tener acceso a la difusión del pensamiento a través de todos los medios, sin ninguna clase de cortapisas. En marzo del año pasado, el gobierno se comprometió ante los representantes de la OEA y el Vaticano a restituir plenamente las libertades democráticas, de manera que está obligado a cumplir esos acuerdos para que esta semana, esta noche, Confidencial, 100% Noticias y otros medios independientes se vuelvan a transmitir en los canales de la televisión abierta y en el sistema de cable. Y a la par de la libertad de prensa, exigimos la liberación de todos los presos políticos y el cese del asedio y la persecución contra los ciudadanos para que se restablezca el derecho a la libertad de expresión, así como los derechos de reunión, movilización y protesta pacífica. En una palabra, el país entero está reclamando la suspensión del Estado policial, porque además es una política fracasada que no ha podido frenar la resistencia cívica a pesar de la represión. Y en vez de seguir hundiendo la economía con más impuestos y represalias contra las empresas que están provocando más pobreza y desempleo, la única salida a esta crisis nacional es la restitución plena de todas las libertades para ir a una reforma electoral y elecciones libres. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univisión. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura, estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes. Así que adelante, tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. Gracias por ver este video producido por Esta Noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.